buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video, a una noticia totalmente muy rápida y a una excelente recomendación. Voy a ir directamente ya grabando con la noticia, y es que Windows 10 X se va a retrasar nuevamente. Si sí, este sistema operativo para dispositivos ligeros similares a los Chromebooks, se ha destacado que tal cual no va a estar llegando en lo que se tenía planeado, marzo o mayo, ya se estará lanzando para otoño, así es que tendremos que esperar nuevamente porque se están puliendo. Hay varios problemas ya confirmados en cuanto a estabilidad, así es que ahora está programada la finalización de esta nueva versión de Windows 10 X para lo que es la temporada de otoño, cuando se lance Sun Valley. Después se estará lanzando Windows 10 X, y Windows 10 X hay que destacar lo que se anunció por primera vez en octubre de 2019, y originalmente se suponía que se lanzaría con dispositivos de doble pantalla como la Surface Neo, y Windows 10 X para pantalla dual y Surface Neo, pues nuevamente se retrasaron ahí, y después ya se dijo que llegaría a pantalla única. Así es que Windows 10 X se estaría lanzando de manera totalmente completa. Hay que esperar nuevamente un poco, se va a estar lanzando hasta otoño. Sin duda, lo desafortunado es que existen todavía problemas. Habría que destacar que todavía se conoce que hay ciertas limitaciones. No todas las aplicaciones de la tienda de Windows funcionarán en Windows 10 X, solo se admitirán aplicaciones web y para las UWP. Por ahora puedes descargar e instalar aplicaciones para UWP desde Microsoft Store y aplicaciones progresivas Web Apps a través del navegador de Microsoft Edge. Y también vale la pena señalar que el sistema operativo liviano de la compañía de Redmond no es para todos y no se comercializará como un reemplazo para dispositivos de Windows actuales. Así es que para los consumidores en general, se dice que Microsoft está trabajando en la próxima generación de Windows con mejoras significativas para el centro de actividades, la barra de tareas, el menú de inicio y más. Así es que tendremos que esperar hasta otoño para tener Windows 10 X. Y dicho esto, vamos a pasar a la excelente recomendación. Pero sigue pasando las excelentes recomendaciones. Seguramente tienes Windows 10, quieres aplicar una excelente licencia, pero no sabes a qué sitio recurrir, a qué portal. Déjame decirte que ya estamos en marzo y CDK Offer tiene excelentes recomendaciones para este mes. Así es que, pues mira, tal cual, ya lo estás viendo. Excelentes recomendaciones, líder de licencias totalmente genuinas, totalmente validadas. Hay excelentes descuentos. Aplicando lo que es el cupón que te voy a estar dejando abajo en la descripción, métodos totalmente certeros. Así es que, por ejemplo, ahí lo estarás viendo. Te voy a estar dejando lo que es este sitio web, pero también lo que es su página tal cual oficial. Esta es lo que es la página de la promoción de marzo. Y pues mira, por ejemplo, si quisieras ahí lo que es un Windows 10, ya sabes qué es lo que haces. Pues mira, te registras acá tal cual, vamos a darle aquí, aplicas lo que es el cupón, que ya sabes que es MTS20. Y por ejemplo, observamos que mira, ya lo tenemos aquí a un super descuento. De hecho, hay otros cupones que te voy a estar dejando también los enlaces, todo abajo en la descripción, todo ahí para que lo apliques. Así es que de esta manera, pues mira, vamos a proceder a la orden de la compra. Esto es totalmente certero, totalmente seguro. Métodos como PayPal, ahí PayPal, los enlaces con Visa, con Mastercard, Fasterpay, Mint, Oxxo, las transferencias de banco, que claro que sí. De hecho, también puedes, si tienes una cartera, un wallet con Bitcoin, pues mira, también lo aplicas, va sensacional. Luego, después de esto, realizas lo que es el pago. Obviamente, por ejemplo, aquí seleccioné lo que es Bitcoin, pero ahí me estará apareciendo que escaneé lo que es el código QR. Si tú tienes un wallet, pues mira, ahí te estará apareciendo que lo puedas escanear el código QR. De esta manera realizas el pago de manera totalmente fiable. Después de esto, ya te vas directamente a tu User Center en tus órdenes de compra, donde te estarán marcando que puedes visualizar lo que es tu clave. Y simplemente, pues mira, estas partes estarán censuradas porque son, pues, información valiosa acá de licencias, pero básicamente te despliega lo que es tu licencia. Ya sabes que puedes comprobarlo directamente aplicándolo en Windows 10 ahí para la activación. Así es que, pues mira, está tu recibo, está todo. De igual manera, tu correo electrónico generalmente te llega, pero en el User Center, como estás registrado ahí en CDK Offers, obviamente te despliegan prácticamente todo. Y ya, simple y sencillo, tendrías que irte a la parte de configuración. En la parte de activación, lo más recomendable, ojo, es lo que más recomienda CDK Offers, que, pues mira, remuevas toda clase de licencias que tengas ahí, o que sea una instalación totalmente limpia. De igual modo, no pasa absolutamente nada si, por ejemplo, tuvieses una licencia que es fraudulenta, totalmente corrosiva ahí, y quieres aplicar una nueva. No pasa tampoco absolutamente nada. De hecho, cuando aplicas lo que es una licencia, sabes que es genuina cuando le das en siguiente y te salta lo que es
pues mira, la leyenda de activar Windows quiere decir que está totalmente fiable. Posteriormente le das ahí en activar y ya de esta manera te estará ahí colocando, poniendo lo que es una licencia totalmente genuina, totalmente certera, que la has adquirido en CDK Offer. Si es que ya lo sabes, te voy a estar dejando los enlaces de CDK Offer, las excelentes promociones que tienen para marzo, abajo en la descripción, también en el comentario fijado. También puedes, como he dicho, poder ahí probar lo que es la nueva herramienta para el porcentaje de la batería que se liberó recientemente. Ya lo sabes, generalmente me encanta esto de traerte esta clase de promociones, pero también antes lo que es una excelente recomendación de herramientas liberadas por developers. Así es que, bueno, ahí lo tenemos. Me voy a estar despidiendo, como siempre nos vamos a ver en un futuro video. Ya lo sabes, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima. Master Tutus fuera. Peace out. Audio Jungle.